Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Saludos para todos. Acá tenemos a Rosy. Así es, mi amigos. Buenos días. Aquí estamos ya nuevamente con ustedes, representando otro video más. Saludos, amigos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Pues nosotros acá estamos con otro video más. Hola, amigos. Saludos y bendiciones para todos. Va, aquí está de nuevamente ya. Boris con nosotros. Ay, sí, como creo que hoy no trabajaste. Hoy no trabajó. Descanso, por eso, entonces. Dijo, tengo que ir a hacer más actuaciones con mi amorcito Elenita. Calidad hasta el día de hoy, va, mucha. Sí, gracias. Yo ya no. De ayer sí llovió. No, ayer ya no. Antier sí llovió, recio. Ahí se mira por el agua, a ver. Mucho lodo. No deja de actuar aún. En la calle ahorita no se puede actuar. Yo miro que como que está haciendo, llueve un día recio, dos días deja de llover. Después se empieza otra vez en la tarde. ¿Tiene que ser un mes? En noviembre, que no hay lluvia. En noviembre. Algo así. Ojalá que no llueve mucho porque ya no haga lodo. Ahorita como que ya se está secando un poco. Sí, va, y aquí vino Noé. Mero. Salud, bendiciones. Es que ayer me dio risa que los llevé a las, me llevé a Rosy, me llevé a Toñita allá para la casa. Y como acá me dormí un ratito, como unos 15 minutos tal vez. Y iba todo mi, cuando uno se levanta, uno amanece algo como distraído. Algo sonso, digamos, que ya no. Adormitado. Adormitado, y ese sí, ratito lo llevé yo para arriba. Y ahí me paré yo. Y ahí me empecé a hacer la cara así, no, levantate. Gozaba, ¿no? No, allá. Con el vamos a explicar algo, un tema acá de que pues hay personas que nos están comentando de que salimos a grabar en otros lugares, va, así como por ejemplo a La Nueva, a Patulul, todo eso. Sí estaría bonito, ya sería un buen cambio, pero lamentablemente nosotros no contamos carro. Entonces, ustedes saben muy bien de que en moto pues es bastante arriesgado, imagínense. De que tal vez a mí no me, digamos así, porque yo manejo moto, Elena maneja moto, Dayana maneja moto. Entonces, en eso me pasa algo a mí y a ustedes no les pasa nada, ¿va? O a veces a mí no me pasa nada y a las chicas sí les pasa algo yendo en moto, ¿va? Entonces, para evitar eso, mejor no salimos fuera de la carretera, porque saliendo es una gran responsabilidad. Sí, la verdad, sí, muy cierto. La carretera principal. No es como que aquí en el callejoncito te caes, tu así como, pero ahí quedaste. Así como Elena en la carretera todavía no puede. No. Y todo también aquí no está, no es mayor de edad. Ajá, todavía, no se puede. Es algo. Hipo. Vamos a encontrar a la policía, le vamos a preguntar y todo. Ajá, muy cierto. Como es en moto, pues, en moto más peligroso. Por esa razón que nosotros no salimos, porque mire, pues cuando nosotros venimos, ¿cuánto en una sola moto? Tres, cuatro con Jonathan. Cuatro en una sola moto. Y si alquilamos un carro, digamos así, ¿de qué no podemos manejar? Un piloto, un fletero. Ajá. Pero un fletero, ustedes saben de que hacer una dramatización, actuación en el pueblo. Tarda uno, entonces él se va a desesperar. Sí, entonces, y cobra más. Va a cobrar más, entonces. Ajá. Es mejor tener su propio carro uno. Si se tarda uno ya, pues uno es. Sí, entra la noche ya, pues ya es de él. Sí. Ya es uno. Sí, estamos haciendo ese video para que expliquemos por qué no salimos nosotros a grabar lejos. No es porque estamos pidiendo carro ni nada, solo queremos dar una explicación. Ajá, porque hay unos comentarios, dicen ahí, ¿por qué no salen al pueblo? Ajá. Ya aburre solo ahí. Sí, no tenemos cómo, en qué ir, va. Ajá, no tenemos en qué. Si pagamos viaje, nos cobran caro. Hasta porque caro. Si pagamos uno a La Nueva, está cobrando, ¿sabes cuánto? Peor en la capital. Es peor que la gasolina hoy está cara. Sí, está muy caro. Tienes razón, aunque los sapos sean nuestro público, que vamos a la calle a grabar, los sapos, guacho. La ventaja aquí es de grabar, es de que uno graba sus videos
no hay muchas casas, los vecinos son bien nítidos, no ponen música. Cambio de Rossi, donde vivo yo, pues donde vivo yo no se puede, porque a mediodía no se aguanta el calor, uno se desespera. Y en la casa de Rossi los vecinos ponen música y está en la calle y no se puede. Entonces hay vecinos que son malos, pues, de que cuando uno está grabando le ponen todo el volumen y así no. Mejor aquí en los potreros. Ahí sí, como dice Rosa, solo los sapos hace cuatro. Ahí no tira copia en raíz, nada. Todos los sapos. Como aquí pues no hay muchas casas. Ay, no. Pero ya... Y hay más tranquilidad. Aire puro. Entonces el día de hoy nos acompañó Boris otra vez. De nuevo. Hoy día sábado. Hoy sábado. Descanso, va. Solo hoy va. Y mañana. Ay, mañana. De lunes a chambear. ¿Sí? A chambear otra vez. ¿Cómo te sentiste cuando hiciste el primer día otra vez a chambear? Ah, no, nena. Ajá. Algo incómodo. Incómodo. ¿Se siente la diferencia, va? Me imagino, Mario llegó a su trabajo, vio las bolsas, vio las matas. O sea, que voy a ir a grabar ahorita. Voy a empezar, dirá. No, sí se siente el cambio, ¿ves? Porque sí. Quiero no, que fue un corto tiempo, va. Uno, el cuerpo se acostumbra, ¿ves? Sí, se acostumbra. Se acostumbra. Como el cansado. Sí. Y es igual el que descanso. Yo nunca voy a decirte que nunca voy a ir otra vez porque no sé, va. De repente algún día voy a volver otra vez. Ay. Pero sí, ya se va a sentir bastante el cambio. Ah, sí. Va a llorar ahí. Te van a decir, no es, para ti ya no va a haber trabajo. No. A la era. Regresa, ¿no? Ahí en los comentarios, Rosy quedó llorando con su pollito. Su pollito tierno. Ay, va a agarrar el nene del pelo, ¿no? Ahí te vas a meter en pongas allá en el río. Me va a hacer la hermanastra, ¿eh? Sí, y ahí si no va a ser cerca. Ya el cuerpo ya se acostumbra, pues. Sí, sí se acostumbra. Se raro, así ya. Como yo en la mañana no hago nada, en la tarde descanso. ¿Y tú, yo soy la ayudante. Yo soy tu ayudante. Sí, pues, bueno, entonces aquí no traemos carro porque Rosy no quiere manchar su carrito. Sí, es que mire pues, la razón está, no es solo quiere agarrar mi carro 4x4, pero no le pone gasolina, no le hace cambio de aceite. Mejor no le empresto. Chistoso. Sí, estaría bonito otro lugar, pero ¿dónde podemos ir? A saber. Donde están los cuchillos no se puede, porque ahí necesita casa. Como te dijera, mucho lodo. Sí, necesita casa, sí. Donde actuar, porque no solo en el potrero, tampoco vas Sí. Conejo de que vas a vivir. Pero cuando tengamos la oportunidad vamos a ir a actuar en la capital, pero no nos vayan a decir copiones, porque nosotros vamos a hacer nuestra lucha. Para ir allá. Ajá, pero no nos van a decir copiones piratas. Porque nosotros hacemos nuestra actuación, es como nosotros así actuamos, pues. Venga la mente. Ajá, lo que se viene a la mente. Sí, es cierto. Sigo que hay muchos dicen que son piratas, copiones. Peor que nos van a ver grabar en la capital. Ah, más peor. Ya. Pero sí. La copiona. Estamos pirata. De que queremos ir allá, va, de que no día a día tampoco no se puede. No, solo una vez. Entonces una vez o... Una vez al año. Una vez al año no hace daño. Ajá. O ir a grabar a la capital o... Shela, ya venimos. Ya. Pero estaría bueno ir a visitar. Pero venimos, pero solo fuimos a ver montaña, no fuimos a ver centro comercial. Solo fuimos a dormir, pues. Pues el nene que se enfermó, pues. Ajá. Jonathan y Yami. Cambio de clima. No aguantan, va. No, como son pequeñitos todavía. Como están acostumbrados no al calor. Cambio los de allá, su gran sombrero. De pura lana. Y cachete rojo. Cachetes rojitos, los niños. Chulos. Pues, ese es uno motivo de que pues no podemos viajar en moto porque es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad. Peor allá. Es menor de edad, no se puede. Y más Dayana con la nena. Dayana con la nena. Sí, si lleva Dios peligro. Quiera, puede pasar. Mejor estar aquí, tranquilo. En la casa. Más vale prevenir que la mitad. Sí, muy cierto. Bueno, pues así es como empezamos el día de hoy. Algún día. Sí, algún día. Algún día. Cuando van a ver, no es... En un tuk-tuk, dice. Un tuk-tuk. ¿Y sabes qué dice el dicho? Algún día seré colocho. La toñita de goza, de risa. Ay, no, mucha. No, pues aquí estamos felices, va. Ah, sí. Miren, el agua ya aclaró ya.
Ya está aclarando. Esta está como café con cremora. Ajá, casi. De milagro, Elena no se ríe. ¿Y ahora cómo se ríe? Sí, cuando está con el novio, dice. Pero cuando está con las amigas, está carcajada. No, yo no. Va, todos vamos a decir y nos vemos hasta en una próxima. Adiós. Gracias.